Hey, ¿qué tal? Yo soy Valen y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a reaccionar, o bueno, voy a reaccionar al tráiler de Vengadores 4. Voy a hacer un breve análisis y nombrar algunas teorías que puedan surgir de esto que veremos a continuación. Oh, shit. Esa miniatura no me gusta. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the Nebula. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That being it, when I drift off, I will dream about you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. Okay. We lost a part of ourselves. Okay. Era Endgame. ¿Qué puta siempre fue Endgame? Ah. Hi, is anyone home? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. That got really big. It's just an old message. Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? ¡Carga! No mostraron, o sea, como nada. Pero estuvo brutal. Bueno, la primera parte sobre Tony Stark es bastante triste. Le da prácticamente el tono de lo que llegó a ser sobre todo la batalla en Titán. No tanto la película, sino la batalla en Titán. Que pues quedaron solamente él y Nebula en la nave de los Guardianes. Que no me acuerdo el nombre exacto en ese momento. Y en este momento el pobre Tony tiene hambre. O sea, y se está muriendo, para resumirlo. No tienen comida, no tienen agua y se va a acabar el oxígeno en un solo día. Entonces él decide mandarle un mensaje a la señorita Potts, por medio de su casco le va a hacer un holograma, cosa que no me explico porque se supone que la tecnología del Mar 50 le permitiría como regenerar todo un casco, pero pues lo tiene como vuelto miércoles. Diría que por la batalla de Thanos, pero como digo, el Mar 50 podría reconstruirlo fácilmente. Entonces, pues es bastante triste porque dice como, bueno, todo lo que he hecho es por ti, es súper amoroso, pero se me acaba el tiempo y puedes ser feliz, así como es Tony Stark en sus momentos. Es metiéndole un poquito de sarcasmo a las malas acciones. Bueno, la escena es muy conmovedora y Iron Man pues se nota que siempre ha querido a Pepper. Le dice que cuando se quede sin oxígeno empieza a desmayarse, literalmente va a pensar en ella. Iron Man la amaba. Bueno, la ama. Bueno, después pasamos a la parte que todo el mundo quería. Ok, aquí ya se puso de la cosa porque es el logo de Marvel Studios literalmente volviéndose polvo. O sea, Thanos no quitó la mitad del logo, sino todo el logo. Se tiró el UCM. Para luego pasar justo a dos escenas de Thanos. Bueno, la primera es de
su armadura siendo espantapájaros en lo que sería Titan 2, confirmada por los hermanos Russo. Y a Thanos caminando muy mal herido, al parecer, con el guante destrozado, como vimos al final de Infinity War. Cabe resaltar que el traje de espantapájaros apareció en la escena donde Thanos, la última escena de la película donde Thanos estaba sonriendo como un hijo de madre, porque logró lo que quería hacer. Esto dibuja una sonrisa en mi rostro. Cosa que justo después empieza a decir Black Widow, que Thanos logró lo que quería, logró su cometido y mató a la mitad de los seres de todo el universo. Cosa que aún no entiendo, o sea, porque digamos el ser humano come plantas y animales. Bueno, depende del ser humano, ¿no? Cada persona. Pero si quitas la mitad de los seres humanos, ok, puede haber más abundancia de recursos. Pero si quitas también la mitad de los animales y las plantas, no estás haciendo nada, solo estás salvando... No sé qué estás salvando. Este pedazo de Thanos es como para una pequeña transición a lo que sería el cambio de personajes. Como sabemos, pues el equipo estaba dividido, Tony estaba en el espacio y ahora vamos con los seres que estaban en la Tierra. Por eso muestra el complejo de los Vengadores. Bueno, y vemos de primerazo que Steve Rogers no tiene barba. Él volvió al complejo de los Vengadores y por fin tuvo un baño y una máquina a afeitar para poder afeitarse. Está muy mal, quedó muy mal, o sea... Y el vuelto miércoles, como lo vimos destrozado al final de Infinity War, frente al cuerpo de Visión. No es cierto. Después aparece Bruce Banner viendo las fotos de los héroes, sobre todo los héroes desaparecidos, en los que podemos ver directamente a Scott Lang, lo muestran de primerazo, y al fondo se alcanza a ver a Shuri. Cosa que no sabemos qué decir, porque los hermanos, según los hermanos Russo, de hace unos meses, o sea, Shuri había sobrevivido, pero por alguna razón acá parece que no. Así que no podemos fiarnos mucho de algunas imágenes de pronto, o sea, porque pueden hacer lo mismo que en Infinity War. Mostrar escenas falsas, como de pronto para dar más epicidad, dar más hype, o simplemente desviar la atención de las personas. Entonces de pronto Shuri sí puede estar viva y tener más importancia, pero pues mamá está muerta para que la gente pues crea que está muerta. Y como si fuera poco, cambia la foto de Shuri por una de Spider-Man. Obviamente fue la muerte más trágica que hubo por su escena excelentemente elaborada por Tom Holland, improvisada. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. Pero pues a la gente le llegó mucho al alma y, o sea, tenían que mostrar eso, pero lo había mostrado a cualquiera. Obviamente es un claro guiño a la gente que, men, se recuerde que Spider-Man está muerto. Bueno, aparte que Bruce Banner está súper mal, no entiende ni por qué está llegando. Apenas llegó a la Tierra, supo que había un hombre araña y un hombre hormiga. ¿Quién es Scott? Ant-Man. ¿Hay un Ant-Man y un Spider-Man? Luego vemos como una toma del complejo de los Vengadores totalmente vacío. Seguramente la mitad de la humanidad que desapareció tenía que apoyar a los héroes, entonces no hay nadie ahí. Y el único pedazo donde sale Thor, ahí obviamente lamentándose porque perdió su ojo, perdió su familia, perdió técnicamente todo. Le quedan solamente 5 amigos originales, como bien dice ahí, perdieron todos. Para luego pasar a Nebula, que al principio del tráiler donde estaba Tony Stark, pues no la mostraron, precisamente para la importancia de Tony. Pero pues bien se puede ver en la imagen que esa es la nave de los guardianes. Luego se le ve como acariciando algo, se dice que puede ser Tony Stark, la verdad no sé, pero pues se ve muy convincente, diciendo perdimos amigos, sobre todo pues Nebula, porque perdió a prácticamente todos los guardianes, y Tony que perdió pues a Spider-Man. Justo después dice perdimos familia. Vaya cosa tan extraña. Pues obviamente algunos iban a perder familias pues porque se iba a desaparecer la mitad, pero todo quedó perfectamente cuadrado para que apareciera el señor Hawkeye, esta vez con un nuevo traje, un nuevo corte, y cambió su arco y flechas por una espada. Como bien dice, también perdieron parte de ellos mismos, quedaron destrozados, entonces obviamente algo dentro de ellos cambió y ya no son los mismos que eran antes.
en una toma súper épica donde Hawkeye simplemente se voltea y ve a Black Widow como, ok, estoy bravo, estoy enfadado, no sé por qué, pero se va tomando las palabras del trailer que dicen perdiendo la familia y parte de nuestro ser, y justo en ese momento muestran a Hawkeye, que para esta película podría llamarse Ronin debido a los cómics, ya que su familia pudo haber desaparecido en Infinity War y cambió su actitud perdiendo también parte de sí mismo. Entonces en ese momento se dice que está asesinando a los Yakuza justo cuando llega Black Widow, para luego pasar a ver a Steve Rogers con el traje de Capitán América Soldado del Invierno y ver la foto de Peggy Carter, porque cada vez que Steve Rogers se pone serio ve esa foto y se pone loco. Es en serio que está haciendo eso por alguien, se siente como reconfortado. Bueno, y después vemos a Steve Rogers bastante serio, pensando en que su plan tiene que funcionar o si no, no sabe qué va a hacer. O sea, él está a tope, de pronto piense en hacer algo horrible con Thanos, pero por suerte está Natasha para darle apoyo moral y decirle que tranquilo, todo va a salir bien. Ay, y luego una secuencia muy épica de cómo se va reconstruyendo el logo de los Vengadores. Aparece Endgame. Sí, los hermanos rusos nos mintieron. Según ellos, la frase no iba a aparecer en la película Infinity War. Bueno, no había aparecido. Pero aunque todo el mundo vio que Doctor Strange dijo, "We are in the Endgame now." We're in the Endgame now. Y ellos dijeron que no, entonces sí, nos mintieron. Aunque bueno, en Avengers Age of Ultron, Tony Stark ya había dicho Endgame en un diálogo que tenía junto a los demás Vengadores después de que Ultron saliera de su estado virtual a volverse un robot y amenazar a los Vengadores y a la humanidad. We're the Avengers. We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's the Endgame. Y finalmente la parte del tráiler, que es un momento clave en la película, probablemente. ¿Quién sabe en el futuro o si en el pasado de todo? Porque aparece Scott Lang. Como bien sabemos, en la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp, el que había quedado en el reino cuántico. Y como habían desaparecido Hank Pym y su familia, pues no tenía forma de volver al mundo normal. Bien sabemos que esta escena es lo más cercana posible a las post-créditos, porque está con la misma furgoneta que habían realizado el mini tour en el reino cuántico. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Perdón! Yo creo que tiene estilo. Lo interesante es ver la reacción tanto de Black Widow como de Capitán América, sobre todo la de Steve Rogers, porque pues según ellos él ya había desaparecido. Cualquiera pensaría que es por lo del chasquido, pero pues era por lo que estaba atrapado en el reino cuántico. Entonces, claro, que aparezca una de esas personas desaparecidas afuera es el boom. Y se puede notar que Ant-Man solamente le está hablando a cualquiera porque pues él dice nos encontramos hace un par de años y le está hablando a los Vengadores en general, a cualquiera que estuviera ahí, porque no sabe literalmente quién está ahí, solamente necesita poder entrar y hablar con quien necesite hablar y contarle lo que sepa o lo que necesite saber. Bueno, y finalmente el momento de las teorías que podrían responder las preguntas que deja el tráiler como tal. Entonces, ¿Tony Stark se va a morir? Pues sería muy estúpido que muriera, la verdad, en el espacio de hambre y por falta de oxígeno. Hubiera sido mejor que hubiera muerto en Titán, apuñalado por Thanos. Así que obviamente alguien tiene que salvarlo, pero ¿quién sería? Bueno, las teorías que circulan son que básicamente, como el nombre de alguna parte del tráiler Rescue, se han filtrado fotos de Gwyneth Paltrow en el traje de precisamente de Rescue, que podría ser que reciba el holograma que Tony Stark le puede mandar y vaya a buscarlo a él. Otra posibilidad es que Capitana Marvel, después de recibir el llamado de Nick Fury, los encuentre de camino a la Tierra y pues los ayude.
También se dice que podrían ser Valkyria y Korg quienes en su travesía por el espacio los encuentren y los ayuden. Una teoría que podría dar yo mismo es que la escena de Thanos caminando por sus plantas podría ser inclusive el final de la película, aunque tiene un 99% más sentido que sea del inicio por ser la continuación del final de Infinity War. O sea, por lo menos lo que yo pude ver es que no tiene las gemas, o por lo menos tiene la de la mente. O sea, parece, no le alcancé a ver como tal bien el guante, aunque pues por lo que está destruido. Sería interesante que ese fuera el final y que pues simplemente él terminara destrozado, pero con vida. Ahora, siguiendo el orden del trailer, me hago la pregunta: ¿qué pasará con la relación de Bruce Wayne y Natasha Romanoff? Ya volvió Bruce Wayne, pero pues... Espera, dije Bruce Wayne, ¿en serio? Ok, ¿qué pasará con la relación entre Bruce Banner y Natasha Romanoff? Bueno, pues ya que Bruce Banner volvió a la Tierra, podrían volver a ser... O bueno, volver a ser no, sino por fin ser pareja como tal, ya que Hulk no quiere aparecer. Pero, pues solamente están de luto y no es tiempo para eso. A ver, sería muy interesante que de pronto por esa ira que tiene Ronin, a.k.a. Hawkeye, se vuelva el asesino de Thanos. O sea, literalmente hacer lo mismo que quería hacer Drax, vengarse por lo que le hizo a su familia y asesine a Thanos. Sería muy interesante. Bueno, con respecto a la escena de Ant-Man de Scott Lang, bueno, es una de las más difíciles porque simplemente él no podría salir solo. Así que se me ocurren dos cosas. Una, que es la que circula por internet y he dicho a todo el mundo, que es que usa un vórtice temporal de los que menciona la esposa de Hank Pym y que salga del reino cuántico por medio de eso. El problema es que no sé si haga un salto en el tiempo o algo así. Entonces, pues ahí sí no sabemos todavía nada. Déjenmelos ahí. Pero se me ocurre que, así como salió en Ant-Man, podría usar uno de los discos, de los mismos discos, para agrandarse y salir del reino cuántico, que tal vez podría ser una opción, aunque probablemente sería como repetirlo, pero le daría como más sentido a que salga rápido. Y yo digo que, digamos, el tiempo entre que salga y llegue al cumpleaños de los Vengadores podría ser no ni siquiera de un día, mucho menos. Probablemente salga y se dé cuenta que no están ellos, que no hay mucha gente, que hay un caos total. De pronto, como se ven las imágenes filtradas, está corriendo como en las calles de pronto de su barrio buscando a su familia. De pronto no la encuentra o encuentre solamente la mitad y pues les va a pedir ayuda a los Vengadores o de pronto a decirles algo que él sepa. Y bueno, la razón que yo le da al porque dice archivo en el video de Scott Lang podría ser que es de hace pocas horas y ellos apenas lo están viendo, porque si fuera de mucho antes no perdería como en la continuidad que tiene, ya que pues la misma furgoneta se supone que después del chasquido probablemente fue mientras ellos estaban en Wakanda todavía recuperándose de lo que pasó. Entonces piensa, mientras Steve Rogers se afeita, mientras ellos tres se devuelven al cumpleaños de los Vengadores desde Wakanda, que es en África, hasta Estados Unidos, se van a demorar un buen rato. Entonces de pronto en medio de eso llega Ant-Man y los busca, pero cuando ellos llegan apenas ven la imagen de la entrada de hace un rato, cosa que en el trailer intentan hacer ver que es como en vivo y que parezca que pues él está ahí. Espera un momento, no puedo dejar por alto. En serio, la música es demasiado épica. La escuché aparte y es súper. Y dos, otra teoría. Mira, si no estoy mal, podría ser que la escena de Ant-Man en el tráiler sea antes de cuando Viuda Negra está diciendo que Thanos logró lo que él quería. O sea, creo que probablemente esa explicación que ella esté dando sea para Ant-Man y que él está explicando qué fue lo que pasó. Bueno, muchas gracias por ver, espero vean la siguiente reacción que va a ser, que va a ser al de Spider-Man Far From Home, y también que vean la lista de reproducción que voy a hacer sobre el UCM, haciendo reviews de las películas para alistarnos para